Buenas noches, bienvenidos a la segunda fecha del ciclo de conversatorios Rescate Bicentenario. El presente ciclo aborda estudios con varios aspectos en común. Son memorias y fueron escritos a los pocos años de la independencia del Perú, donde se plantean cuestiones esenciales sobre la identidad, la nación y el paso a una vida republicana, tanto desde el ámbito sociopolítico como el médico y el cultural. El documento que analizan hoy nuestros ponentes está referido a epidemias y a los desafíos de la salud pública. Nos referimos a enfermedades epidémicas que se padecieron en Lima en 1821. Del médico José Manuel Valdés, nacido en Lima en 1767, hijo del indio Baltasar Valdés y de la negra María Cavada, quien a los 21 años ya era cirujano latino. José Manuel Valdés ya podía ser doctor en medicina, pero ese grado era solo para españoles o criollos y estaba prohibido a los ambos y a otras castas sociales inferiores. Vamos a analizar ahora esto. Desde Petroperú nos sentimos expectantes en conocer y aprender el aporte de destacados miembros de nuestra historia y reconocemos los estudios y aportes realizados por el escritor e investigador Juan Manuel Chávez, quien nos acompaña hoy desde Barcelona, y la escritora y docente Mónica Cárdenas Moreno desde Madagascar, quien se encargará del conversatorio y moderación. Antes de iniciar, permítame presentarlos. Mónica Cárdenas, profesora titular de literatura hispanoamericana de la Universidad La Reunión, Francia, doctor en estudios ibéricos e iberoamericanos por la Universidad Bordeaux Montaigne, maestría y licenciatura en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, respectivamente. Sus investigaciones se interesan en la escritura de mujeres del siglo XIX al XXI y memoria desde una perspectiva de género. Ha tenido a su cargo ediciones críticas de la obra de Teresa González de Fani, Juana Manuela Gorriti y Mercedes Cabello de Carvajal, entre otras. Coeditó la publicación colectiva Miradas Recíprocas entre Perú y Francia, viajeros, escritores y analistas del siglo XVIII y XX. Por su parte, Juan Manuel Chávez, investigador de la Unidad de Estudios Biográficos de la Universidad de Barcelona en España, es licenciado en literatura, diplomado en docencia en educación superior y máster en derechos humanos. A la fecha prepara su tesis para el doctorado en lenguas, literaturas, cultura y sus aplicaciones en la Universidad de Valencia. Autor de novelas y narrativa breve, de ensayo y cuento infantil, género por los cuales ha recibido la mención especial del Premio Nacional de Literatura, el Premio Copé de Plata en cuento, el Premio de Ensayo en Radio por la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros. Sus libros más recientes, la novela Casi, El verano y la investigación, Juan Bautista Túpac Amaru, El dilatado cautiverio. Bien, les recordamos que pueden hacer sus preguntas, consultas a los expositores a través del chat del Facebook del Centro Cultural Petroperú. Vamos a dar inicio entonces a la segunda sesión denominada José Manuel Valdés, el médico de nuestra independencia. Bien. Bienvenidos Juan Manuel Chávez y Mónica Cárdenas. Adelante, Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias. Mónica, un abrazo y a la distancia. Feliz madrugada contigo. Muchas gracias, igual. Igual estamos de madrugada. Gracias. Sí. Genia, gracias por la presentación y por adelantarnos el fondo del día de hoy, que es José Manuel Valdés, el médico de nuestra independencia. A mí me parece fascinante que en Perú sea 21 de julio y estemos a una semana de conmemorar nuestro bicentenario. Y como toda conmemoración es también un rememorar,
yo no quiero dejar pasar la oportunidad de regresar al día 12 de julio, en que tratamos a Juan Bautista Túpac Amaru, para ir a las páginas finales de su memoria y poder conectar la idea de memoria con la sesión de hoy en función de lo visto en lo previo. Para ello, quiero recordarles lo siguiente. El 12 de julio, en la sesión 1 de este rescate bicentenario, que agradezco al público que ahora nos sigue, esas 60 personas que están conectadas con nosotros en este momento, pues recordarán que habíamos tratado la historia del hermano menor de Túpac Amaru II, quien cuenta en las memorias escritas en Buenos Aires, encargadas en 1822, todos los casi 40 años de dilatado cautiverio, del exilio por el cual fue forzado en castigo a la supuesta complicidad en la rebelión que llevó adelante su hermano Túpac Amaru II. Recordarán ustedes que habíamos llegado hacia las partes finales de esa memoria llamada El Dilatado Cautiverio. Y en la página 35, de las 38 páginas que tiene, se decía lo siguiente. Mi situación en la Vuelta a América fue a alguno respecto enteramente opuesta a la que tuve cuando mi remisión a España. Recuerden que él fue capturado en 1781 y termina en Ceuta en 1788. Y es recién en 1822, saquemos cuenta de las décadas, que consigue la oportunidad de volver a América. Es indultado y se embarca en Cádiz con ruta a Buenos Aires, Montevideo, Buenos Aires. Él dice, haciendo un cálculo inexacto de su edad, tenía 84 años, pero las heridas de mi corazón habían sido profundas y repetidas por la mitad de este espacio para no conservarse vivas y hacerme juzgar con exactitud el contraste. Lo que nos dice Juan Bautista, y esto quería recordar, que es un hombre que ya ha llegado a una edad sumamente elevada, igual bastante elevada si pensamos que ese siglo XIX, es un hombre de 80 años, poco más, poco menos, y este hombre está haciendo el contraste entre lo que significa volver a América y la ilusión de encontrarse con otras personas que tienen la sintonía del continente en común. Y esto lo compara con el trato que ha recibido de sus castigadores, los españoles que lo mandaron al norte del África. Pues bien, recordemos que en la página 37 de su dilatado cautiverio dice, el gobierno, y se refiere al gobierno de Buenos Aires, el gobierno después nos honró, proveyó ya nuestra subsistencia y comodidad, la suya y de su gran amigo Marcus Durán Martel. Recuerden ustedes lo importante que fue este sacerdote agustino para la sobrevivencia de los últimos años de Juan Bautista en el exilio. El gobierno después nos honró y el decreto en que nos señala a mi compañero y a mi casa, alimentos y una pensión. Está dictado por una apreciación de mi solicitud que, nacionalizando mis padecimientos, les ha puesto en su término, que es mi llegada aquí, la única corona de gloria que podía compensarlos y satisfacer mi corazón. Un hecho importante, y es que este hombre, recordemos lo que decíamos el 12 de julio en la sesión 1, este hombre ha sido castigado, ha sido atormentado, ha sido vejado y ha sido abandonado en el norte del África, en Ceuta. Este hombre se le ha despojado de la dignidad, por lo tanto ha perdido libertad y sentido de igualdad. Pero al volver a Buenos Aires, envía una carta, a la semana de llegar a Buenos Aires le manda una carta a Bernardino Rivadavia, responsable del gobierno de la ciudad, y le pide una restitución de su dignidad, en honor de la identidad de su apellido, y se la dan, casa y vivienda. Y entonces, sí, lo conminan a escribir sus memorias, a que él cuente su aventura, y es por eso que tenemos el documento. ¿Qué le dice Rivadavia a él mediante un decreto que se publica en el diario Buenos Aires respondiendo a dos días de haber recibido la carta? Que él escriba de su puño y letra sus padecimientos y que esto será archivado en el archivo biográfico de la Nación. Pues bien, es lo que hace Juan Bautista. Y en la página 38 nos dice lo siguiente. Me he puesto en la oportunidad de publicar esta historia que, aunque desgraciada, pero será útil al mundo. Ojalá ella haga pensar a los hombres sobre los medios de evitar la tiranía que en mí se ha mostrado tan odiosa. Lo importante es que, como decía Mónica Cárdenas la semana anterior, como les planteaba yo, esta memoria, si bien es la memoria de un hombre que se autorrepresenta como sobreviviente, que se reconoce como americano,
como cristiano, como cusqueño, que valora intensamente y casi inmóvil lo que significó el incanato, es también un hombre que encuentra entre los americanos una sintonía distinta. Entre esos liberales, el sentido de libertad. Pero él agrega algo más, el sentido de igualdad. Él anticipa un discurso muy ligado al del derecho. Finalmente, este fue el dilatado cautiverio, y yo quiero reflexionar con ustedes unas ideas en torno al hecho de la memoria. Porque lo que ha hecho y lo que hizo Juan Bautista Túpac Amaru fue escribir una memoria, el dilatado cautiverio. Y será una memoria lo que nos tomará la sesión de hoy, que es lo que viene más adelante. ¿Qué es la memoria? Pues somos nuestra memoria, nos dice un experto en neurociencia. Desde ella, y gracias a ella, percibimos, nos movemos, pensamos, hablamos, nos emocionamos y sentimos, planificamos y proyectamos. Nuestra capacidad de recordar determina las decisiones que tomamos e incluso define nuestra identidad. No dice los recuerdos, sino la capacidad para recordar. Eso quiere decir que está atravesado también con el olvido, con lo imaginado. Precisamente por su relevancia para nuestras existencias individuales, es necesario comprender su funcionamiento y naturaleza de la memoria. Desechar la concepción, y esto es fundamental, desechar la concepción tradicional de memoria como una especie de grabación precisa de acontecimientos o datos concretos y entenderla, ojo con ello, en cambio, como un complejo y frágil proceso cerebral que construye, almacena y recupera recuerdos en constante evolución. Cuando hablamos de la memoria, la de Juan Bautista y la que hablaremos más adelante de Valdés, no demos por sentado que lo que se dice allí es realmente lo que ocurrió, sino es lo que recuerdan los protagonistas de lo vivido y lo que recuerdan teniendo en cuenta lo que olvidan, lo que imaginan sobre la base de ese recuerdo, cómo se verbaliza luego en escritura, que no es lo mismo lo que se siente que aquello que se expresa con el lenguaje. Por lo tanto, también no quiere decir que las memorias sean falsas o sean ficcionales. Lo que quiero decir es que están atravesadas por la dificultad de la recordación, por más esfuerzo que haya en ser veraz y en ser confiable en el discurso. La memoria de Juan Bautista, lo que nos propone como memoria es que creamos en lo que dice, sabiendo que es el modo en que él lo recuerda y el modo en que quiere recordar para nosotros. Y es lo que sucede también con la memoria que nos entregará José Manuel Valdés, vinculada con el año 1821. Y entonces, Mónica, continuamos. Sí, muchas gracias, Juan Manuel. Me parece muy interesante lo que has dicho, porque son personajes, estos dos personajes de los que estamos tratando, que atraviesan la independencia en cuerpo y intelectualmente, ¿no? Porque reflexionan en sus memorias sobre esto. Entonces, vamos a ver precisamente este nuevo caso con José Manuel Valdés, que como has dicho, también hace un ejercicio de memoria. En este caso es una memoria más científica, porque lo que nos entrega es toda una síntesis, digamos, de su práctica médica. Ya Zenia lo presentó muy bien. Entonces, José Manuel Valdés es un erudito, como muchos hombres de su tiempo, como algunos hombres de su tiempo, todavía relacionados con el ideal ilustrado de un conocimiento vasto, conocido como poeta, pero en este caso pretendemos rescatar este lado científico gracias al trabajo que ha hecho Juan Manuel, de recuperar su trabajo sobre las enfermedades epidémicas, ¿no? El origen mestizo entre indígena y afrodescendiente que tiene Juan Manuel Valdés obligó a pedir y a obtener finalmente permisos reales para poder graduarse como bachiller de medicina. Ejerció como profesor de medicina, en especial de patología. Cuando leamos su texto vamos a entender la importancia de la patología, es decir, del análisis de la enfermedad, de los síntomas y de la creación de una nueva ciencia práctica, digamos.
para enfrentar las epidemias. Fue miembro de la Real Academia de Medicina de Madrid y llegó a ser protomédico general de la República. Entonces, él también nace en este en un periodo todavía colonial y va a atravesar el periodo republicano. A mí, para dar pie a la presentación de Juan Manuel, me llamaron la atención tres aspectos de su escrito. En primer lugar, la manera como él se presenta como un patriota, su trabajo médico y científico es el trabajo de un patriota que dedica a Andrés de Santa Cruz, y él habla sobre todo en la introducción de brindar este trabajo a su amada patria. En segundo lugar, de qué manera él construye esta patria, o de qué manera él colabora en la construcción de esta patria, él habla de la necesidad de crear una medicina peculiar a cada país. Es decir, es un hombre que tiene una amplia cultura médica, desde Hipócrates hasta los médicos modernos, lee y cita bibliografía en distintas lenguas, está, digamos, al día con lo que se está haciendo en la medicina. Sin embargo, es muy consciente de que esos saberes, esas conclusiones a las que han llegado los médicos, esos tratados que se han escrito, que se publican, no se pueden aplicar tal cual a diferentes casos. Entonces, él intenta hacer un nuevo trabajo de exploración a partir de los casos que él ha tratado en su práctica como médico. ¿Qué es lo que pasa con una enfermedad, que es la misma enfermedad que golpeó España, por ejemplo, pero qué es lo que pasa en Perú y particularmente en Lima? Porque hay una serie de factores que hay que tomar en cuenta, y esto nos viene muy bien en el contexto de pandemia que todavía vivimos, que no son las mismas aquí y en otros lugares, ¿no? El clima, el medio, la alimentación, por ejemplo, pero también, y allí tiene que ver el tercer aspecto que me parece fundamental, es el aspecto moral. De qué manera la propia guerra de independencia, el hecho de estar, de tener una población sitiada por la guerra, va a repercutir en la enfermedad, en los cuerpos, ¿no? Hoy diríamos una salud mental, anímica, el estrés de tener un contexto político tan convulso, repercute en el estado de salud, de la manera como se pueden curar o de qué manera, o la manera como se prolongan las enfermedades. Entonces, ese aspecto moral de la enfermedad me parece fundamental en él, y anticipa de muchas maneras, digamos, una medicina, podríamos llamar una medicina moderna. Bueno, con esta breve introducción vamos a escuchar nuevamente a Juan Manuel sobre su estudio de esta valiosa memoria, las enfermedades epidémicas que se padecieron en Lima. Muchísimas gracias, Mónica. Querida audiencia, yo quiero confesarles lo siguiente sobre la base de lo dicho por Mónica y lo adelantado por Xenia. Y es que cuando surge el diálogo con COPE, con la gente de Petroperú, de llevar adelante un proyecto muy pequeñito de rescate, yo siempre vi como un díptico la oportunidad de trabajar dos memorias. Por un lado, la memoria de alguien que es extirpado de nuestro país y que nunca vuelve a la tierra, y por lo tanto escribe siempre desde fuera, con una memoria desgarrada, y una persona que, en buena cuenta, nunca está vinculada con el mundo de la ilustración o el academicismo. Por otro lado, un hombre que se mira hacia adentro de la tierra, hacia adentro de incluso los organismos, de los cuerpos, para poder reflexionar también sobre la construcción de la identidad, y que a diferencia de Juan Bautista, está íntimamente involucrado con el entorno ilustrado y académico, y también las cuotas de poder del gobierno. O sea, eran dos personajes en la antípoda, pero que a la vez pertenecen a dos colectivos subalternizados por lo general. Juan Bautista, Túpac Amaru, pues tiene esta herencia cusqueña con la cual tenían que batallar en el virreinato, y ya nos decía Xenia y Mónica la ascendencia de José Manuel Valdés. Entonces, para mí era fascinante proponer este díptico, en tanto son textos que dialogan de manera indirecta, tangencial, pero a veces de manera muy frontal.
quiero agregar solamente dos o tres datos extra sin caer en lo biográfico, que no es el objetivo de estas reflexiones, pero que sí pueden tener más de un valor para plantearnos algunas cosas. Como recordarán, Xenia nos precisaba la paternidad y maternidad de Valdés. El apellido Valdés de José Manuel no viene de su padre ni de su madre, sino que él es criado por otra familia, una familia de españoles que le permiten acceder a la educación regular. Es así que este muchacho, hijo de una esclava manumitida, de una mujer de origen africano que es liberada, que ha logrado su libertad, para decirlo con mayor precisión, pues sencillamente accede a la educación escolar y es ahí donde aprende latín. Y a la postre será políglota. José Manuel Valdés va a manejarse bien en francés, en italiano y en inglés. Y este hombre, y está acá otra precisión, siempre tiene esta inclinación al mundo médico. Pero recordemos que José Manuel Valdés, nacido en Lima, como bien decía Xenia y Mónica, en 1767, no podía estudiar medicina porque la casta a la cual pertenece, recordemos que estamos hablando de virreinato, donde hay una estratificación de castas bastante apabullante, y él no puede acceder a la Universidad de San Marcos a seguir la carrera de medicina. Entonces, situándonos en el siglo XVIII, lo que podía hacer él es cirujano. Médico no, cirujano sí. ¿Y por qué puede ser cirujano? Porque los médicos son aquellos que te van a plantear patologías, como bien decía Mónica, pueden dar diagnósticos, pero no abren el cuerpo. El cirujano es el que hace una incisión en el cuerpo, el que corta. Eso no lo hace el médico en el siglo XVIII. Lo hacen aquellos, los cirujanos. Y es ahí que Valdés es cirujano. Luego conseguirá la dispensa, para ser preciso, la dispensa se llama dispensa de color. La corona disculpa el color de piel que él tiene, y es ahí que puede estudiar medicina en San Marcos. 1806 es bachiller, y a los pocos meses ya es doctor. Lo interesante de Valdés es que antes de ser médico, ya estaba muy involucrado con Hipólito Inoanue y el grupo fuerte del Mercurio peruano. Tal es así que él escribe artículos de medicina antes de ser médico. Pero como no puede firmarlos con su nombre, tiene un seudónimo de lo más estrambótico. Firma con otro nombre. Valdés es un personaje muy singular porque además era un hombre de fe, un cristiano confeso que escribe textos místicos, una biografía de San Martín de Porres. Y entonces también esta postura es interesante en Valdés de la convivencia del credo católico y su visión de la ciencia, que también será motivo de ataque cuando pasen los años. Valdés, que firma la proclamación de la independencia en 1821, como bien nos adelantaba Mónica, ese año encuentra que es un año particularmente importante para entender la salud pública. Cuando nos pensamos en este díptico, era importantísimo rescatar un texto tan desconocido como las enfermedades epidémicas escritas por Valdés y publicadas el primer día del primer mes del año 1827 en Lima, porque nos permite reflexionar sobre la pandemia, sobre cómo podemos evitar que algo tan dramático nos vuelva a golpear. Existe una maravillosa acuarela sobre papel hecha por Pancho Fierro, 1827, en torno a Valdés, que es una imagen que se repite mucha. Esta es una fotografía hecha por Daniel Giannoni, que gentilmente me brindaron del Archivo Digital de Arte Peruano para tenerla la mejor resolución posible. Así podemos mirar el rostro a Valdés, el hombre del cual podemos decir lo que ya habíamos ido adelantando. Mientras que José de San Martín proclamaba la independencia del Perú, el médico Valdés decidió emprender otra forma de emancipación. Escribió sobre la salud pública y el modo en que ésta podía enfocarse en las necesidades concretas de la población. Él, un hijo de una esclava que doblegó la estratificación de casta virreinal y accedió a la universidad con una dispensa de color, trasciende su época. Y es que su época es una época compleja, singular, extrañísima. Pues bien, este hombre es autor de un documento importante que, como ya nos adelantaba Mónica, es posible gracias a una serie de comunicaciones institucionales. Quiero leerles esta comunicación del Ministerio del Interior de la República Peruana, remitido a Palacio de Gobierno en la capital de Lima el 6 de diciembre de 1826. Dice así: el rector del Colegio de la Independencia, alentado por los notorios deseos que asisten al gobierno de proteger la Ilustración,
me comunica con fecha primero del corriente que el profesor don José Manuel Valdés ha presentado a la Junta una memoria sobre la constitución epidémica que grazó en esta capital el año de 1821. De antemano, la palabra grazó les va a sonar bastante estrambótica. Hay muchísimas palabras que no solamente nos remiten al vocabulario y la jerga médica y científica de la época, sobre todo, sino también al léxico de entonces, que intentaremos ilustrar de ser necesario. Pues bien, esta es la sobrecubierta del libro de José Manuel Valdés. Es la memoria sobre las enfermedades epidémicas que se padecieron en Lima el año de 1821. Una primera cuestión que me importa plantearles. ¿Cuál era la finalidad de esta publicación? La instrucción pública. Se decide del gobierno el financiamiento de esta publicación, pero con la condición que los aspirantes a médicos leyeran de cabo a rabo las 31 páginas de este opúsculo y que puede ser motivo de evaluación para ser médico y ejercer la profesión en el país. Se considera entonces un documento de patología y terapéutica, pero que a la vez tiene un carácter formativo, y que el carácter formativo no entra a discusión, pero también hay una expectativa, que se venda muy bien este documento y que permita otras publicaciones equivalentes. ¿Sí? Hay una mirada estatal de un libro que arrastre la posibilidad de nuevos libros. Esta es entonces nuestro inicio de la memoria sobre las enfermedades epidémicas. Decía muy bien Mónica hace un rato que uno puede estructurar de diversos modos lo que significa esta publicación. Esta publicación de 31 páginas es fascinante primero porque José Manuel Valdés es un gran poeta y tiene lirismo para contar. Hay momentos, y eso con Mónica lo podremos conversar, yo siento que estoy leyendo una versión del siglo XIX de Gabriel García Márquez, por el modo en que acumula de adjetiva y frasea Valdés. Hay un regusto por el lenguaje. Valdés es alguien que ha aprovechado muy bien la formación ilustrada, que lee en varias lenguas y las cruza para contarnos algo. Aquí lo que va a contarnos es de qué se fue enfermando la gente en 1821, el año de la independencia. Porque, como bien decía Mónica, es importante cruzar el momento de conflicto y cómo la sociedad padece. Anginas, sarampión, cólera, tanto más. Yo cuando lo leí por vez primera hace varios años, este documento lo encontré en el archivo reservado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuando vivía en Lima, en 2016-2017, pues me impresionó la cantidad de enfermedades que se padecieron en un año tan fundamental y que este 2021 conmemoramos. Juan Manuel. Sí, Mónica. Yo me quedo callado a ver si apostillas algo y si no, continúe. Sí. No. Lo que pasa es que no sabía si era una... un congelamiento. Ya la pantalla un poquito congelada, pero no. Sí. me preguntaba yo, desde el principio de esta memoria, el autor alude a la medicina o aborda la medicina como una ciencia humana y a veces perdemos de vista eso, me pareció fundamental. Mucho más hoy con el avance tecnológico, es decir, los 200 años que han pasado han sido progresos muy increíbles para la ciencia médica y tendemos a ver mucho más el lado objetivo de la medicina o la tendemos a colocar del lado de ciencias mucho más objetivas y separamos, además hoy estamos mucho más acostumbrados a separar lo que en esta época, en el siglo XVIII, en el que él se formó, se unía dentro de un solo saber, ¿no? Por eso, como tú decías, hay tanta erudición y hay tanta literatura en su escrito médico, que tiene por otro lado un lado muy práctico, ¿no? Yo creo que el punto de partida es esta visión de la medicina no como una ciencia fría, digamos, sino como una ciencia humana. Y esa voluntad que tiene él de comprenderla dentro de un fenómeno social e histórico particular, ¿no? Habla de las condiciones de higiene, por ejemplo, de los hospitales, de las prácticas alimenticias, de las bebidas alcohólicas
que también pueden influir, ¿no? De la ira, que me pareció sumamente fundamental ahora que hablamos tanto de las emociones, cómo puede influir estas emociones en el cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que el punto de partida para esta visión global que él tiene del cuerpo, de la salud, es partir de este principio de ciencia humana, ¿no? De la medicina como ciencia humana. Y entonces será mi, digamos, primera, si se puede decir, pregunta. Claro, primera idea, te agradezco mucho, Mónica. Una sensación que tendrán ustedes cuando, querida audiencia, cuando lean directamente las páginas de José Manuel Valdés, es que hay un humanista que ejerce la medicina y hay un médico que a la vez es poeta. En él hay esta fascinante conjunción de las letras y las ciencias sin divorcio. Él es un puente, él encarna esta visión casi renacentista de un ser humano enclavado plenamente en el 18 hacia el 19. Sin embargo, su memoria comienza con un balance de autocrítica y también de lamento. Él dice, es mucho más fácil perfeccionarse en las demás ciencias físicas que en la medicina práctica, pues aquellas se versan o sobre la materia inerte que dista tanto de la viva, o sobre entes organizados que solo tienen las facultades de sentir y propagarse, y que no están sujetos al influjo moral que altera de mil modos en los entes que piensan las propiedades de la vida. Es decir, que de entrada, Valdés nos diga, ojo aquí, el problema de la medicina es que tratamos con seres humanos, con seres sintientes, con seres cuyas reflexiones y decisiones van a afectar claramente a sus patologías, van a generar, agrandar o menguar sus patologías. Podemos discrepar con los ojos 200 años más tarde esta visión o matizarla. Lo importante es que la plantee, esa visión primigenia de no convertir la medicina en el pleno acto de curar una enfermedad, sino en reflexionar en torno a la persona. Y cómo entonces la medicina tiene un desafío muy grande, que no tiene la química, que no tiene la hidráulica, que no tiene la termodinámica. Y es aquí trabajamos, se trabaja, se opera, se realiza, se tiene que afrontar a seres que pueden estar múltiples, con múltiples afectaciones, como por ejemplo la guerra. Ustedes saben, y lo habíamos dicho en la sesión 1 del 12 de julio, que nuestro interés de este ciclo es mostrarles directamente las páginas de las publicaciones rescatadas para ustedes y 200 años después estén en sus pantallas. Y es lo que hacemos también hoy. Y yo les he separado en rojo sobre negro la página 3. Dice Valdés, casi no hay autor que no vea las enfermedades y que no las cure de distinto modo. Y lo más extraño es que en mi mismo país y una misma época se note esta divergencia de sistemas y esta discordancia en el uso y aplicación de los remedios. Lo que plantea Valdés, y es su primera gran hipótesis de trabajo y es su apuesta en este opúsculo, cuya función sería la formación pública, es que hace falta una medicina nacional, regional y local, que no podemos trasladar el modo de curar en Holanda al modo de curar en Lima, que no podemos ni siquiera trasladar el modo como se afronta un problema respiratorio en los Andes del Perú a la costa del Perú, que hay que tener una visión flexible de la medicina para poder atajar los males. Y como bien decía Mónica, lo que hace Valdés es plantear esta idea, primero sabiendo quiénes son esos maestros europeos con los cuales él discute, aprecia, alaba, pero luego se plantea las disyuntivas. Una medicina nacional, regional y local para poder responder a un año como el de 1821, donde tanta gente padeció tremendamente. Dice entonces Valdés, y aquí tengo una cita extensa que será motivo de una reflexión y que seguramente nos apostillará Mónica.
dice así: y de todos los puntos de la tierra corre la juventud sedienta de doctrina, a oír las lecciones y estudiar la práctica de un sabio en Holanda, en Montpellier o en Edimburgo, como si en cada país no variasen las enfermedades y no debiesen ser distintos los remedios o el tiempo, dosis y forma de administrarlos. No quiere decir que el sarampión sea, a fin de cuentas, un sarampión caribeño y un sarampión germánico. Si bien nos sugiere esa idea, lo que nos plantea es que la enfermedad opera de otro modo en tal o cual lugar. Y por lo tanto, establece claramente la idea de remedio, de tiempo, dosis y la administración. Es decir, hay que responder de otro modo. Por lo cual, dice él, si hubiéramos reflexionado de este modo, por lo cual se habrían evitado funestos descarríos. Si cada profesor, y ahí entra la función de este opúsculo, formar nuevos médicos, si cada profesor hubiese trabajado con empeño en perfeccionar la medicina de su país, en vez de adoptar y establecer en él la práctica de acreditados maestros en climas diferentes y contrarios, porque siendo tan diversas las causas físicas y morales que alteran la constitución del hombre en cada reino, ni pueden ser las enfermedades que padece enteramente semejantes en su curso. Eso es lo fascinante. Es un hombre que entonces viene a decirnos claramente que tenemos que cambiar nuestro enfoque. Tenemos que cambiar nuestro punto de mirada. Y lo que nos dice para la medicina es aplicable a otras ciencias, además. El hecho que el análisis, y permítame este paréntesis porque Mónica lo sabe mejor que yo, si nosotros queremos analizar, por ejemplo, las crónicas de la conquista, aquellos relatos que contaron los primeros españoles, que en español cuentan su experiencia de ver América, pero si además queremos analizarlas, esas crónicas españolas, pero también luego las mestizas, y luego también las que están atravesadas por diversas lenguas, como Guampoma Ayala, pero siempre utilizamos un parámetro de mirada que se reflexionó específicamente en Francia, tal vez nuestras conclusiones sean erradas. Si quiero debatir y estudiar la nación, el concepto de nación, solamente con modelos de otro ámbito, donde el desarrollo del Estado, del pueblo y nación es distinto, quizá las conclusiones de análisis para el Perú no me den resultados adecuados, o por lo menos sesgados. Lo que dice Valdés es, ojo, tal vez tengamos que mirar de otro modo, encontrar respuestas nativas, oriundas, a problemas que, en cierto modo, tienen un cariz oriundo. Y esto lo va a mostrar él, y también con error, también con falancia, con dificultades. Veremos cómo hay enfermos que curan, y otros que no. Pero ahí van las reflexiones de Valdés, que en esta memoria tienen plenitud de honestidad, franqueza, y como decía, vuelo narrativo. Es muy práctico, es decir, nos cuenta caso a caso, habla casi con nombre propio de sus pacientes, ¿no? Y nos cuenta qué le administró, en qué dosis lo hizo, en cuántos días curó, cómo fue curando, cuál es la diferencia entre una persona que vivía de una manera y la forma en cómo cura a otras más jóvenes, por ejemplo, ¿no? Entonces hay también esta dinámica en su texto de combinar lo cuestiones más teóricas, digamos, sobre la medicina, sobre un determinado medicamento que se administraba y cuestiones muy prácticas, es decir, este paciente, el otro, en el hospital en el que él trabaja y darnos casos muy concretos. Yo me preguntaba, a propósito de lo que acabas de mencionar, Juan Manuel, acerca de Lima, porque él está concentrado en la ciudad de Lima y nos puede llevar esto a muchas otras ciudades, la manera en cómo la ciudad se representa como el espacio de la insalubridad, mucho más en esta época, ¿no? Es decir, a diferencia de la sierra, él hace este contraste, ¿no? En la sierra la salud, los hombres, las personas son más, tienen más tonicidad, es decir, son más saludables que en Lima. Lima siempre es representada desde el siglo XIX, y eso lo podemos ver en otros textos también, como una ciudad poco salubre, porque hay problemas de higiene, pero también porque el clima es un clima que no permite que la salud prospere, digamos, ¿no? Sino que crea personas
o débiles o enfermizas, ¿no? Y esta es una retórica muy interesante que va desde, gracias a este testimonio, desde la guerra de independencia hasta la guerra con Chile, ¿no? Hasta la guerra del Pacífico. Por la debilidad de los soldados, por ejemplo, explicada por el clima, problemas climáticos, específicamente la ciudad de Lima. Entonces, es un aporte importante este texto a esta comprensión de las ciudades del siglo XIX, ¿no? Del inicio del siglo XIX, no como un entorno, al mismo tiempo como un entorno de progreso, digamos, en tanto ciudad que crea ciudadanos, etcétera, pero también como un centro de, que es algo que no pensamos comúnmente, ¿no? De problemas de salud, de problemas para el cuerpo. Entonces, no sé si nos quieres decir algo al respecto de Lima. Me suscitan dos ideas claves aquí, Mónica, que te agradezco muchísimo. Tú te acordarás que Ramón Rojas y Cañas, este costumbrista que colaboraba en el comercio, el Heraldo y varios más, cuando hablaba de Lima, él decía el país Lima, en la medida que lo que pasaba en Lima era en verdad muy distinto a cuanto sucedía en otros territorios. Y en el país Lima identificaba aquellos atributos negativos que tú has planteado. Pero por otro lado, algo que sí logra Valdés y que me parece fascinante es que Valdés no hace la equivalencia de quiero entender el Perú, analizo Lima. No. Aquí lo que él hace es analizar Lima porque es la capital y donde ha campeado la enfermedad, la falta de higiene, el consumo de bebidas etílicas, la dieta es distinta y entonces todos esos influjos con el hecho de que el Ejército Libertador termina aquí, con el hecho de que la presencia del virrey y sus ejércitos también sale de aquí, le permite a él analizar un cruce de lo político y lo sanitario, y lo médico y lo social, para poder tomar conclusiones sobre la capital, que no extrapola a Iquitos o Arequipa o a Piura, pero que en el fondo nos permiten entender una visión humanista, como tú decías. En esta cita de la página 7 es justamente una reflexión que entronca con lo que Mónica recordaba, ¿no? A pesar de que el temperamento de Lima es caliente y húmedo y de que los habitantes no son por lo común tan vigorosos como los que viven en la sierra, se ha notado siempre en ellos una tendencia a las enfermedades inflamatorias. Pues bien, como uno va intuyendo ya, querida audiencia, en este fascinante opúsculo tendremos casos diversos, personas diversas, médicos diversos que operan. Pues bien, cuando yo leí por vez primera a José Manuel Valdés y este trabajo, esta memoria de enfermedades epidémicas, para mí fue insoslayable pensar en Daniel Defoe y su diario del año de la peste. Y es que, en cierto modo, hay un carácter, recordarán, memorialístico en Daniel Defoe, y este texto clásico. Yo elegí un fragmento para ustedes para contextualizar lo que vendrá en la memoria de Valdés. Dice así Defoe: hasta el final de noviembre o los primeros días de diciembre de 1664, cuando dos hombres, que se suponía franceses, murieron de peste en Loch Ancre, o mejor dicho, en el extremo superior de Dufvilain, la familia con la que vivían se esforzó todo lo posible para ocultarlo. Pero tan pronto como las conversaciones del vecindario ventilaron la cuestión, esta llegó a conocimiento de los secretarios del Estado. 105 que, sintiéndose preocupados, ordenaron a dos médicos y a un cirujano que fuesen a inspeccionar la casa, a fin de estar seguros de la verdad. Así lo hicieron estos, y habiendo encontrado señales evidentes de la enfermedad sobre ambos cadáveres, dieron públicamente sus opiniones de que habían muerto a causa de la peste. Ese es el momento en el cual Defoe dice, hay una peste. Lo han detectado tres expertos y se declara y comienza el horror. No tiene este cariz el trabajo de Valdés, pero en muchos sentidos se alimenta de este relato que tiene que ver con personas, calles, lugares, momentos, evocaciones. Y es lo fascinante del trabajo memorialista, porque, como bien apuntaba Xenia y lo decía también Mónica, este no es un documento directamente científico que responde a darnos explicaciones científicas. No, nos va a contar la vivencia de una ciudad en particular
y cómo esta ciudad particular es enfocada en el aspecto médico, y a partir de ahí las reflexiones que se suscitan. Página 10, por ejemplo. No es conforme a razón el que un remedio de bastante actividad sea provechoso en enfermedades de distinto carácter, síntomas e indicaciones curatorias, y en todas las edades, temperamentos y climas. Este momento es fundamental. Está en la tercera parte del opúsculo y dice, ojo, incluso con los remedios, ok, este remedio es magnífico para curarte quizá el sarampión, quizá las anginas, no quiere decir que va a ser paliativo para todos los males y que debe funcionar con la misma dosis de administración en distintas edades, en diferentes regiones o lugares. Pero él habla además, no es conforme a razón. Y cuando alguien del inicio del siglo XIX, fines del XVIII, usa la palabra razón, yo no puedo dejar de pensar en Goya, Mónica, y pensar en los grabados de Goya, esa serie de los caprichos. Recuerden ustedes, en 1799 Francisco de Goya puso a la venta 80 grabados. Se vendían en la calle El Desengaño, qué ironías de vocablo, número uno, en la tienda de perfumes y licores. El 43 se llama El sueño de la razón produce monstruos. Valdés es un hombre de ciencia, es un poeta, es un místico, y entonces es un hombre que cree en la razón. Pero también desde la razón está la incertidumbre, y eso se va a sentir en su prosa. Como él sabe qué hacer frente a un enfermo, pero también teme que incluso su ciencia pueda no responder a esa necesidad. Así que para mí, cuando leo a Valdés, también está ese puente al arte que Goya nos deja. Este hombre que además tuvo que hacer unas gestiones con la corona para poder ejercer la medicina. En página 11 pasa lo siguiente. Los males de esa naturaleza, él ha ido listando una serie de males que se padecen en Lima. Los males de esa naturaleza, aunque cuando hayan varias indicaciones, todas deben ceder a la más urgente, la cual, y esto es importante, él dice, ok, no importa la enfermedad, no importa el remedio, ¿qué es lo urgente? Es oponerse al abatimiento total de las fuerzas de la vida. Este médico lo que propone es, la vida se salva, la vida tenemos que defenderla y asegurarla. El éxito correspondió a mi concepto, pues serán mis enfermos. Por lo menos con los suyos, con el grupo de esos enfermos, se salvan. El hecho está en que en este médico entonces, toda su ciencia está puesta al servicio de que las fuerzas de la vida no se agoten. Y lo que podríamos llamar esto de la salud moral, que él habla mucho de una epidemia de 1818 que debilitó al pueblo, a Lima. Bueno, habla de Lima porque es la capital, pero también porque es el lugar donde practicas. Entonces, allí él ha tenido tiene su centro de experimentación y por lo tanto puede hablar muy bien de lo que conoce. Entonces, en 1818 estas fiebres que atacaron a gran parte de la población, la debilitaron. Y a partir de esta, y esto genera consecuencias en las enfermedades que se van a ver en los años siguientes hasta 1821. Entonces va preparando toda una especie de explicación de lo que va a ser esta enfermedad en el momento culminante, digamos, de la independencia. Y todo este periodo, precisamente, que está tan... en el que la ciudad de Lima está sitiada, pero digamos que en el texto lo importante, uno de los aspectos importantes es esta especie de cerco, de estrés, de cólera, de angustia, de no saber, dice él, la guerra no solamente nos quita posibilidad de comer, de alimentos, ¿no?, de provisiones, cambiamos nuestra dieta porque al vivir en un lugar en guerra, un lugar sitiado, no podemos tener acceso a los mismos productos que teníamos antes, las carnes llegan deterioradas, etcétera, ¿no? La conservación de los productos no es el mismo. Pero también vivir con la angustia de no saber qué cosa va a pasar con nuestros destinos, ver la muerte que atraviesa nuestras calles y que nos amenaza, también genera una serie de hoy diríamos, de estrés, de angustia,
que nos predispone a la enfermedad. Eso me parecía muy interesante porque lo podemos extrapolar con lo que estamos viviendo en época de pandemia, ¿no? Que nosotros no enfermemos, vivimos con la enfermedad, y al convivir con la enfermedad, pues se va conformando una nación, una ciudad en cuarentena, con todas las consecuencias que esa palabra tiene ahora que lo estamos viviendo, o que lo hemos vivido hace muy poco, hay muy poco tiempo. Entonces me parece un aspecto que nos da lecciones hasta a nuestra experiencia actual. Una de las razones de este ciclo, Rescate Bicentenario, la sesión 1 y 2, era mirar el presente revisitando el pasado. Y así como con Juan Bautista pudimos acercarnos a una forma de confinamiento, en que su caso atraviesa décadas de exilio, con José Manuel Valdés estamos frente a la enfermedad y el miedo y la incertidumbre, mermando el estado anímico, la psique del ciudadano, y que lo debilita en la visión que nos plantea su opúsculo y abre el organismo para esas patologías que irán diezmando. En la página 12 y 13, para conectar con lo que reflexiona Mónica, aparece el cólera, por ejemplo. Y claro, una cosa que recordará gente un poco ya de mi edad y un poco más, es que claro, cuando uno piensa en cólera, nos remontamos a inicio del siglo XXI, en el cual tuvimos la epidemia de cólera, y esta nos lleva a una circularidad de una enfermedad que también nos permite mirar 1821, dice Valdés. Los cólera morbos, que también fueron epidémicos, principiando la primavera y tomando mayor incremento en el estío, en el verano. Y aunque esta enfermedad es casi endémica entre nosotros, ya lo avisó 1821. A inicios del siglo XXI nos sorprendimos con el cólera, pero ya estaba aquí. Se vieron en el dicho año mucho más enfermos plagados de ella que los anteriores. El cólera en 1821 fue desalmado. Pero no solamente es el cólera y no solamente es este caso. Dice Valdés más adelante, justo en la mitad del opúsculo, rara vez se ha padecido en Lima una plaga tan general y constante de fiebres intermitentes, como en este mismo año. El año 21 es el año de la proclamación de la independencia, pero también el año de que nos pasamos enfermos de cabo a rabo. Y lo más notable es que no pudieron distinguirse, como otras veces, en vernales y otoñales, así por haber continuado sin interrupción en todas las cuatro estaciones, como porque en todas ellas conservaron el mismo carácter biliosas. Una cosa que notarán cuando se acerquen a las páginas directamente de Valdés, querida audiencia, es que Valdés va a utilizar la terminología médica de entonces, que todavía es permeable en el presente, pero tiene también este gusto del narrador y del lirismo del poeta, que hace que el texto no solamente sea fácil de seguir, sino atractivo de continuar, disfrutable como documento de época, pero también como documento en la actualidad para entender el cambio de las mentalidades. Dice él en la página 17, a la entrada de la primavera, hubo muchas tercianas perniciosas. Ya damos cuenta de todos los males. Las más fueron soporosas, algunas sincopales y cardiálgicas, y observé en don Jacinto Marquina una maligna lipídica. Padeció este de improviso el cólera morbo, además. Como bien de adelantaba Mónica, hay una relación no solamente de males, de patologías, sino que también habrá, y eso lo veremos más adelante en algunas citas, cómo curar y tratarlas. Pero también están las personas. Ese deslizar nombres concretos de compatriotas, de conciudadanos, que hacen que este realmente sea un documento memorialístico, donde yo evoco quién fue. Haber momentos en los cuales Valdés decide no poner el nombre, pone un inicial para guardar el secreto de tal o cual persona. Pero esta sensación que nos da es que estamos frente a un médico dispuesto a contarnos cómo se ha padecido, pero con ganas de proponernos que no volvamos a padecer igual. Finalmente, y antes de dar pase a Mónica, este fragmento. Si hay una fascinación que tiene Valdés, es la quina. La quina lo utiliza por lo general para tratar la mayoría de enfermedades. Y aunque a veces se equivoca, porque hay un caso específico en el cual se dio cuenta que no debe usarse, la quina está, como en este caso,
que cito para ustedes de la página 19. Ordenaba la quina hacía sin abandonar la curación a la naturaleza. Ojo, yo uso la quina, pero no dejo a la buena de Dios a mi paciente. Como hacen muchos médicos modernos de Europa, que se denominan expectantes. Él no, él va pendiente de la evolución de su enfermo. La quina es ese árbol que ven ustedes en el escudo nacional. Un árbol, un producto del mundo vegetal, que sencillamente es esencial no solamente a la medicina, sino que tiene un carácter identitario, tal que en este opúsculo es transversal. Yo creo que la palabra que más se repite, digo creo porque no he hecho la contabilidad, pero arriesgo la cifra, que la palabra de curación que más se repite es quina, por la confianza que deposita Valdés y otros colegas suyos a este ejercicio de aprovecharla de diversas maneras, además. Y a mí también me llamó la atención el uso de la quina, el opio, para calmar, bueno. El opio, Mónica, sí, también. Muy utilizado para calmar el dolor, el opio, los vomitivos, el suero simple, la limonada. Y yo creo que, bueno, es una memoria interesante para todos actualmente, pero incluso para los médicos en la actualidad. Si yo fuese médico, me interesaría saber cómo se curaba en la época desde un punto de vista científico, ¿no? Habla de mazamorras, frutas agridulces asadas o cocidas, ¿no? Entonces pienso en los remedios de la abuela, lo que decimos hoy, el remedio de la abuela, con mazamorras, con frutas agridulces, pero que él utilizaba. Y aquí eso también me hace pensar en la práctica médica de la época, es decir, en cómo se hacía todavía y que perduró durante gran parte del siglo XIX las preparaciones farmacéuticas, es decir, los medicamentos no se encontraban en formatos como los solemos tener hoy, ¿no? Sino que los médicos hacían, preparaban, y los médicos y los farmacéuticos preparaban fórmulas ellos mismos, ¿no? para curar. Entonces, la medicina tenía en este momento mucho más de cocina, ¿no? Un aspecto mucho más empírico que el que le damos hoy. Y eso me parece muy, muy interesante porque de alguna manera el médico no era quien prescribía, sino quien estaba creando. Hay un aspecto más creativo todavía en la época porque lo que él hace, ¿no? La curación no es exacta, está viendo lo que pasa y de acuerdo a eso, pues sigue recetando lo mismo, si hay cambios va a cambiar el mismo, ¿no? Está preparando la receta en plena acción, ¿no? No es algo automático. Entonces, ese lado creativo de la medicina es muy interesante, sí. Es fascinante cómo, tal como lo plantea Mónica, estamos frente a un médico que nos revela un mundo de la convivencia, de la curación y el saber tradicional. Acá, muy cerca de donde yo vivo, en Barcelona, está Llívia, que es un enclave catalán en territorio francés. Y ahí en Llívia está la farmacia más antigua de Europa, donde se hacían por vez primera en este continente los preparados que aún se siguen consumiendo. Y claro, yo tengo mucha ilusión de ir a ver ese lugar, lo haré en unos meses cuando se pueda, por enfrentarme a ese paso del tiempo que esta memoria de Valdés ya nos acerca. Ya estamos en una hora de transmisión y robaremos 10 minutos, máximo 15, a la audiencia y a Petroperú con la finalidad de acabar con el último tercio de la memoria que llega a sus puntos claves porque comienza a juntar ya lo médico y luego la guerra de independencia. Vamos a leerles un fragmento de la página 19. Fue muy fácil observar la fiebre gástrica biliosa simple, porque la padecieron muchos. En unos principiaba después de una ligera indisposición del estómago y laxitud de cuerpo, y en otros sin afección precursora. En los más con náusea, vómito y evacuación ventral de bilis amarilla, ansiedad y opresión. Quiero que noten este fragmento que elegí, que es un poco notablemente complejo en lo médico, y un hombre que está padeciendo, una mujer que está padeciendo, pero ojo al final, ansiedad y opresión. Esa preocupación de este médico, no solamente por la sintomatología del organismo concreto, material, sino también por lo que podríamos llamar un carácter espiritual
de la preocupación del científico. En la página 21-22 encontramos lo siguiente en la memoria. A más de los auxilios dichos, auxilios con los cuales va tratando tal o cual enfermedad, ordenaba en la pútrida espasmódica el licor anodino de Hoffman, el alcanfor con el nitro, y aquí lo que decía Mónica, y aún el opio, cuando las convulsiones, el delirio y demás síntomas nerviosos aumentaban el peligro. Es decir, lo que sucede con Valdés es que, si bien confía en la quina, parece de manera transversal o casi transversal, él va a encontrar medidas, incluso fuera del continente americano, medidas muy diversas, porque su eje ¿cuál es? Es salvar la vida. Pero a la vez, no solo salvar la vida, evitar el dolor. Entonces, y esto tiene que ver con una visión mucho más contemporánea de la curación, que no haya un padecimiento, no haya un sufrimiento. He seleccionado aquí un pasaje más extenso que ilustrará todo lo que hemos dicho de manera muy cabal. Un colega. Fue encargado el doctor Paredes de curar a doña N de una fiebre biliosa, pútrida, con síntomas de malignidad. Esos vocablos de Valdés, fascinantes como malignidad. Tal vez por haberse omitido al principio el emérito, un tratamiento en particular, como parecía exigirlo la lengua muy sucia de esta mujer, la modorra y otras señales de cacoquilia en el estómago e intestinos. El ilustrado y juicioso médico observó a la enferma inhábil para todo movimiento muscular. Estaba ella muy mal, con el pulso tardo y muy pequeño, delirante estaba ella a ratos, y cayendo después en un letargo ominoso, un letargo aberrante. Concibió, por lo tanto, el médico que debía primero excitar las fuerzas vitales que habían caído en tan funesto abatimiento. O sea, esta mujer está mal por muchos motivos orgánicos, el cuerpo está mal. ¿Pero qué dice Valdés? ¿Qué piensa su ilustre médico amigo? Primero, levantemos el ánimo a esta persona. Las fuerzas vitales han caído. Está abatida. Y si esta mujer no recupera el estado de ánimo, las ganas de sobreponerse, lo que viene adelante puede ser peor. Por lo tanto, volvemos al círculo del comienzo. Estamos frente a un humanista, alguien que ve la ciencia con ojo de la sensibilidad de tratar a la persona que tiene al frente, no solamente como persona, sino incluso como algo más, como prójimo. Finalmente, en la página 26, una cita que permite redondear para dar pase a Mónica y entrar en la recta final de esta memoria. Dice Valdés, no pude ya dudar de su mejoría, habla de una de sus pacientes, confirmándomela más la igualdad y elevación del pulso, la cesación del hipo, pobre ella, y el restablecimiento de las fuerzas musculares. Sin embargo, no recordaba el habla, ni tomaba otro alimento que algunos sorbos de chocolate. El consumo del chocolate va también dentro de esta mirada del restablecimiento de una persona. Este Valdés, entonces, está atento a varios planos de la persona que tiene al frente, a quienes visita y por las cuales recorre la ciudad, y yo lo imagino tal como lo pintó Pancho Fierro, recorriendo Lima, buscando, encontrando, anotando, pero no solo eso, pensando en los médicos de la siguiente generación. Ya lo decía claramente Jenny al comienzo y Mónica, era un protomédico, era un formador de profesionales. Gracias. Hay una pregunta del público sobre la quina, al parecer está muy interesado, y es muy interesante, ¿no? La quina es, se ha extraído el componente que es la quinina, que forma parte de una, que es fundamental en la medicina hoy como antipirético, analgésico. Entonces, lo que él administraba, digamos, es la base de lo que luego va a formar parte de los medicamentos modernos con este componente llamado la quinina. Eso me hace recordar, solamente muy brevemente, la utilización de la hoja de coca, por ejemplo, en esta época, a inicios del siglo XX, antes de la utilización del alcaloide de cocaína o de la cocaína, ¿no? De la utilización de la hoja de coca con toda la simbología
que tenía en estas en Perú y en otros países como uso ancestral, etcétera, ¿no? Se importaba y en Francia se utilizó como componente del vino llamado vino de los incas y formó parte de un proyecto muy cotizado y muy famoso en su época. El vino de los incas es una mezcla de vino y licor de hoja de coca. Antes de la aparición de la cocaína, digamos. Entonces, hay muchos, digamos, la base de lo que va a ser la medicina moderna de finales del 19, del siglo 20, está aquí, pero está usada de otra manera, ¿no? Y es interesante rastrearla. Definitivamente, querida Mónica. Y rastrear también nos lleva a este tramo final de la memoria de Valdés en torno a las enfermedades epidémicas que padecieron en Lima en 1821, porque si ya nos ha hablado de qué enfermedades han sido, cómo han sido tratados, cómo deberían haber sido tratados otros pacientes, y luego ya entra directamente a qué puede también explicar estos males en un año tan particular. Y lo que dice en la página 27 ya anuncia el cierre de sus conclusiones como esto. ¿Quedaron ellos predispuestos a las enfermedades biliosas? ¿Y puede ser que haya aumentado esta predisposición el uso inmoderado de licores espirituosos que se hace en Lima desde poco tiempo a la época presente? Pero las causas excitantes han sido ciertamente efecto de la guerra. Entonces, ya en los últimos 3-4 páginas, entra directamente a lo que ya anunciaba, como un conflicto bélico necesario, lo dice él, yo soy un patriota, estoy a favor de la independencia, pero esto afecta de tal modo que, en la página 28 dice lo que ya Mónica nos decía hace un rato, poco habría que decir sobre el pan que comimos muchos meses, trabajado con las harinas que llegaron al puerto en barcos extranjeros, después de haber estado en el mar por dilatado tiempo, Página siguiente, la carne era tan mala y tan escasa como el pan, por lo que la mayor parte del pueblo se mantenía con vegetales poco nutritivos y de difícil digestión, llegando a tal grado la escasez de víveres que muchos pobres pasaron días enteros sin comer. Este médico entonces, que nos ha hablado de medicina, de cómo curar, de qué se ha padecido, entra luego a problemas de nutrición, un problema de nutrición y de acceso a alimentación que está conectado con el gran movimiento de la conquista de la independencia y una administración virreinal que se resiste a dejar la plaza de Lima, que a la postre será la proclamación. Entonces, hay algo más que sucede, y esto suena muy al presente. Dice José Manuel Valdés en la penúltima página de su memoria, 1821 también fue un año difícil porque había lo que hoy diríamos fake news, bulos, rumores que aterrorizaron a las personas. Se hizo más común el sobresalto por haberse divulgado que el ejército libertador, el de San Martín, el que venía del sur, saquearía la ciudad en caso que triunfase. Y así tanto las familias patriotas, quienes estaban del lado de San Martín, como las realistas, del lado del virreinato, temían ser presa de las feroces montoneras que estrechaban el asedio. Había un temor a lo bélico, a lo que puede pasar con ese ejército, que eso también debilitó a las personas. Finalmente, en la última página dirá, cuanto influye en la tristeza por el mal que se sufre y el temor por lo que se espera para producir todo género de enfermedades graves y malignas, y aún la misma muerte es cosa tan sabida que reputo por inútil probarla. Él está convencido en su reflexión y exposición que los aspectos anímicos, emocionales y sentimentales, lo que Mónica hace un rato llamaba y que podríamos hoy contextualizar como ansiedad, depresión o estrés, está conectado con los males orgánicos del cuerpo. Así es que después de afianzada nuestra independencia, desoló por algún tiempo la negra tristeza a las familias indigentes y sobresaltadas. Porque a fin de cabo fue una guerra. Y hay familias que, por más que hubo una proclamación, que estamos por conmemorar 200 años después, quedaron lastradas. Y ahí entonces personas enfermas.
como médico, a pesar de su fervor patriota, mira al enfermo sin distinguir la posición que ocupa dentro de la guerra. Eso también es muy interesante al final, ¿no? Dice, las personas que del lado realista perdieron todo, han quedado también muy afectadas, ¿no? Entonces, mira de los dos lados, y eso me parece, esta mirada del médico que se preocupa, que tiene que curar sin importar ideología, digamos. Entonces, todo un profesional, diríamos hoy. Muchas gracias. En ese sentido, Mónica, es también fascinante cómo en la reflexión de este rescate bicentenario, como conclusión, tenemos también un hombre preocupado por un año clave para el Perú histórico, 1821, y está preocupado por tirios y troyanos, por los rivales en contienda. Cuando ustedes, querida audiencia, regresan a Antígona, por ejemplo, de Sófocles, y ven el debate entre la ley divina y la ley humana, en el cual no se sabe qué hacer con el cuerpo del soldado y el traidor, pues para Valdés sí hay solución. Yo curo a quien está mal, sea del bando que sea, porque lo que él plantea desde la medicina incluso es la formación de una nación, porque su opúsculo no solamente se reduce a la reflexión de la salud y la curación y el mantenimiento de la salud, sino también a la configuración de lo nacional, un aporte desde otro frente a la construcción de un país que está recién naciendo. Entonces, cuando tenemos un documento como este y el previo, no es que estemos hablando del pasado, sino también es una propuesta de cambio, una mirada frente a otros ojos y un reflejo que tal vez nos pueda magnificar, y si no magnificar, por lo menos encauzar y mejorar. Muchas gracias, Mónica, Juan Manuel. Qué interesante escucharlos, y podía quedarme con esta reflexión, ¿no? Que la misma enfermedad puede ser analizada según la nación, región y localidad, que las personas somos distintas y la enfermedad opera de manera distinta, ¿no? José Manuel Valdés termina tratando a sus pacientes de forma independiente, acompañándolos en ese estado crítico, lo cual lo termina humanizando. Bien, hemos llegado al final del ciclo Rescate Bicentenario. Espero que les haya gustado esta participación. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales y la página web del Centro Cultural Petro Perú, donde podrán encontrar la Estación Bicentenario con publicaciones, con la exposición Héroes y Heroínas de la Peruanidad y demás actividades relacionadas a la conmemoración de los 200 años de independencia de nuestro país. También los invitamos a participar del Premio COPE 2021, este año en la categoría Poesía y Novela, hasta el 30 de agosto. Al nombre del Centro Cultural Petro Perú, les agradecemos a todos los invitados y a todas aquellas personas que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias y buenas noches. Gran abrazo.